enterrado vivo. Falleció el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Después de su muerte, comenzó el rumor de que fueron exhumados sus restos y en su ataúd había rasguños, lo cual sugirió que lo habían enterrado vivo. Desde aquí, las tres versiones toman el mismo camino. Al sacar toda la tierra y quitar las losas que protegían el ataúd, este quedó visible, y al retirar la tapa, el espectáculo que se ofreció a los presentes era impresionante y escalofriante. La tela que cubría el ataúd estaba manchada de sangre. El actor estaba boca abajo, como buscando apoyo para romper su claustro y abrirse paso entre las toneladas de tierra que lo separaban de la vida. Sus dedos, rígidamente contraídos, que habían acabado con la piel de su cara, dejándola rasgada y manchada de sangre. Pero era muy tarde. Nadie podía hacerse más que lamentar con una terrible... ¿Cómo ves? ¡Ya te tiré tu chingadera! ¡Puedes manifestarte! A ver, vamos a ver. ¡Danos alguna señal! Sí. ¿Dónde estás? Espérame, ¿qué paso yo aquí? Sí. ¡Uy! ¿Estás allá? ¡Acércate! ¿Qué vi? No sé. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira ahí! ¡Ahí, mira! ¿Dónde? ¡Cabrón, se movió! ¡Hola, bruja! ¡Ah, cabrón! ¡Ahí está, mire! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, me tumbó! ¡No sea! ¡Espérame, pues! ¡Mire, ahí va, allá va! ¡Allá va, allá va! ¡Oh! Me tumbó y... ¡Ay, cabrón! Nací en Estados Unidos. Cuando tenía 12 años, mis padres me dijeron que había una nueva vecina que se acababa de mudar con sus padres. Me sentí muy feliz porque en mi vecindario no había niños o niñas con quien yo pudiera jugar. Fui inmediatamente a conocerla, pero la apariencia de los padres era inusual, parecían asustados y perturbados, pero la niña estaba completamente bien. Lo saludé, pero sus padres no respondieron. Pensé que era porque estaban ocupados. Le pregunté a la niña su nombre y me dijo Amaranta. Me pareció un precioso nombre. La niña era muy linda, tenía cabello negro, ojos grises y sonrisa perfecta. Inmediatamente nos hicimos amigas. Ella siempre iba a mi casa, pero cuando yo le proponía de ir a la suya, me decía casi gritando que no. Luego se calmaba y me decía, mejor a tu casa. Así fue por unos meses, pero no les miento, me daba tanta... ¿Qué haces? Toby tiene hambre, déjame llevarle su comida. No, hijo, por favor, ya no lo hagas. Esa cosa no es un perro real, hijo. Yo te amo y debo protegerte de lo que sea. Mamá, él vendrá a buscarlo. Entrará por ti. Dámelo ahora. La madre se quedó encerrada en su cuarto. Mientras afuera no se escuchaba sonido alguno. Su hijo ya no le decía nada. Gloria se acercó a la puerta y por un pequeño espacio, forzando su mirada para ver qué pasaba. Sin embargo, lo que sí pudo escuchar fue a su hijo abriendo la puerta de la entrada, al parecer hablando con su mascota. «Hola Toby, ¿cómo estás? Siento mucho lo de tu comida, pero no te enfades. Mira, mi mami te la quiere dar hoy. Anda, sube a su habitación, ella te la va a dar. Sube y regresa a jugar conmigo».
La cara de Gloria cambió a un terror como jamás lo había sentido nunca en su vida. Se escuchaban las patas de un perro subiendo las escaleras, apresurado, jadeando. Gloria se arrastró dentro del cuarto hasta quedar pegada a la pared, visiblemente temblando y llorando. Lanzó el plato con las sobras cerca de la puerta y luego de un silencio, un gruñido espeluznante se escuchó justo detrás de esta. Era como un perro enfurecido. En un instante la puerta fue arrancada como si nada, con una gran violencia, dejando a Gloria al descubierto. Una enorme sombra entró y devoró las sobras del plato, mientras la madre veía con horror lo que sucedía, y detrás de la sombra, un hijo sonriente, feliz de ver al perro comer. Al terminar, la sombra, lejos de irse, siguió gruñendo fuertemente, y Quique dijo: «Mami, te dije que Toby vendría por su comida». La sombra se lanzó esta vez sobre una aterrada Gloria, cubriéndola completamente. Y vamos para la historia de la loira del banheiro, a lenda, tengo certeza que todos ya saben porque es una lenda típica brasileira. Mas eu vim contar a origem. Na verdade, a lenda foi inspirada numa menina chamada Maria Augusta, que morreu aos 26 anos de idade. O seu corpo foi trazido para o Brasil, ela estava na Europa, foi trazido para o Brasil, onde ficou na casa dela, numa mansão no interior de São Paulo. Porém, essa mansão depois veio a ser uma escola. Dizem quem estuda que vê ela no banheiro. E também essa escola pegou fogo de uma forma misteriosa e o prédio foi reconstruído. E aí? E vamos para a história da origem da Annabelle, que muitas pessoas já devem conhecer por causa do filme, mas mesmo assim eu vou contar. Bom, a história é bem parecida com a do filme. Tinha um casal que tinha uma filha e essa filha morre num acidente de carro. Porém, essa menina se chamava Annabelle e tinha uma boneca que ela era muito apegada. Então, o casal começa a perceber que a boneca começa a se movimentar de formas, não assustadoras, mas, tipo, normal, assim. Óbvio que uma boneca mexendo é normal, mas enfim. E aí, o casal acabou autorizando que a menina ficasse na boneca. E assim, as ações só foram piorando. Cada vez mais brutais as ações, até que ela machuca sua mãe e seu pai tranca.